Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander. Esta tarde, como ustedes verán, especialmente aquellos que son asiduos a este salón de actos del Ateneo, ha cambiado un tanto el formato. Ven que el piano, que generalmente está oculto tras la cortina, hoy está aquí en primer plano. Es porque al final de la presentación de esta novela de Manuel María Castro, la novela El abrazo del mar, una pianista va a interpretar una serie de piezas para poner punto final y colofón a este acto de presentación. Después de la pianista habrá un turno para que ustedes puedan hacer preguntas y se inicie un coloquio. Solo, a don Manuel María Castro, abogado, le va a presentar don Luis Revenga, abogado también y vicepresidente de este Ateneo Santanderino. Pero solamente un par de recomendaciones. Una, esta novela, El abrazo del mar, que además tiene a Santander como escenario vital y al premio de Piano Palomo Rossi como uno de los referentes dentro de la trama novelesca y detectivesca, lo diré, que se está vendiendo en la entrada, y yo estoy seguro que cuando terminemos el acto, Manuel María Castro estará encantado de firmar ejemplares. Y luego, recomendarles que, por favor, apaguen los teléfonos móviles para que no se interrumpa este acto. Y por último, saludar a aquellas personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en directo por streaming de este acto en la página web del Ateneo Santander. Y don Luis. Muy bien, buenas tardes. Quiero preguntar si está por aquí María Wey, que no la veo, pero que está por aquí. Ah, María. No te había visto ni te había saludado. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Es un auténtico placer estar aquí. Veo caras conocidas en el patio de Butacas, no solamente de los asiduos, sino de personas que están en el mundo jurídico, en el mundo judicial. Y por lo tanto, caras conocidas, todos amigos, y se trata de pasar un rato agradable. El presidente ha omitido que hoy es Santa Cecilia, y en el Ateneo somos así. Cuando es el patrón de la música, traemos un piano y traemos a María hoy para que toque. La verdad es que también es un día triste hoy porque ha fallecido Pablo Milanés, músico de la nueva trova cubana y, en mi opinión, autor de una de las canciones de amor más bonitas que se han escrito en la historia, la célebre Yolanda. Por lo tanto, hay que dedicarle un recuerdo. Manolo viene hoy aquí porque ha escrito El abrazo del mar y a mí me corresponde el alto honor de presentar este libro de Manolo. Estaba repasando antes de venir desde cuándo conozco yo a Manolo Castro y por qué conozco a Manolo Castro. Y como muy bien ha dicho Manolo Ángel Castañeda, pues ambos somos abogados. Manolo empezó a ejercer la profesión aquí en Cantabria el 31 de octubre de 1978. Tiene el dudoso privilegio de ocupar la segunda página de la guía del Colegio de Abogados por la Antigüedad. El mío es más privilegio y peor, porque estoy en la primera, o sea que soy más viejo que él. Pero me venía a la memoria este dato y he buscado esta referencia para resaltar los enormes cambios que han ocurrido a lo largo de estos 44 años que lleva él en el ejercicio de la profesión, ya digo que yo hago uno más, desde que empezamos hasta hoy. Lo que voy a comentar viene a cuento, no crean que me estoy enrollando con algo que no tiene razón de ser. Cuando nosotros empezamos a ejercer la profesión, no existía la Constitución Española, que es de 27 de diciembre del 78. Y claro, cosas tan elementales, como por ejemplo la asistencia al detenido en las comisarías de policía o en las dependencias de la Guardia Civil, no existía. Eso se crea a partir del artículo 17.3 de la Constitución y se crea a partir de una ley que es de 4 de diciembre del 78. Fíjese qué cambios más esenciales. No había libertad sindical ni había derecho de huelga, porque había sindicatos verticales y la Constitución en el artículo 28 crea los sindicatos, saben cómo los conocemos hoy. Quiero decir, que han sido unas transformaciones tremendamente complejas, tremendamente profundas, tremendamente avanzadas y hemos llegado a la sociedad en la que estamos en virtud y gracias al esfuerzo de muchísima gente y nosotros, los abogados en general, pues hemos tenido una participación muy activa y muy directa en todos esos cambios y nos hemos tenido que adaptar por convicción y por necesidad a un marco jurídico completamente novedoso. Bien, yo creo que para todas las personas que hemos tenido la suerte de llegar hasta aquí, el año 2020 ha marcado un hito. La pandemia, puñetera pandemia, perdón por el adjetivo feo y no demasiado fino,
pero es que nos ha marcado la vida a todos. ¿En la pandemia qué ha sucedido? Bueno, pues que cada uno ha aflorado sus aficiones. Hay gente que era manita, se le ha dado por hacer bricolaje, otros que les gustaba cocinar, les ha dado por crear platos de cocina verdaderamente importantes. Y los abogados, ¿qué sabemos hacer? Pues los abogados es que nos tiramos media vida escribiendo. Y por lo tanto, Manolo, durante la pandemia, ha tenido la feliz ocurrencia de dedicarse a la escritura. Ha tenido la feliz ocurrencia de sacar de su interior un alma o un duende, porque además es muy aficionado a la música. Y ha creado esta novela que yo he leído y que me parece una novela con una trama muy interesante, muy divertida, muy agradable, que tiene todos los aditamentos de una novela que hay que leer y que se desarrolla, como también ha dicho Manuel Ángel Castañeda, en el contexto de un verano en Santander. El verano en Santander, señoras y señores, queridos amigos, tiene una oferta incomparable. O sea, no hay ninguna ciudad española, y perdónenme que eso quizás sea un poco exagerado, que tenga la misma oferta cultural que tiene Santander. Es que es impresionante. O sea, no será basto. Si alguien se dedicara en Santander a seguir a todas las actividades que se desarrollan en julio y en agosto, sería imposible. Una de las actividades de más resonancia en ese contexto es sin duda una, o ha sido hasta ahora, y espero que lo siga siendo, el concurso internacional de piano Paloma Ossí, que data de 1972 y que este año ha concluido la 50ª edición, 50ª edición. Paloma Ossí abandona el proyecto y lo deja en manos de las administraciones y esperamos que con la ayuda de todos pues, se siga desarrollando. No tiene por qué no ser así, porque como digo, es uno de los hitos que pone a Santander en el mapa mundial durante al menos una semana. Por cierto, que al final les hablaré de otro pianista del que no he hablado al principio, que se llama Peter Colliton y que también espero que se incorpore a la reunión al acabar. Les hablaré al final. Bien, lo que Manolo hace en definitiva es crear una trama en torno al concurso de piano, porque Peter Colliton resulta ser ganador de la edición del concurso Paloma Ossí del año 22, hace nada, este verano pasado, o el año 21, hace dos veranos. Y lo que sucede en esa trama no lo voy a desvelar porque para eso pues, hay que comprar el libro. Pero está muy bien contado, es muy agradable, muy atractivo y sobre todo describe con mucha precisión el ámbito judicial, que eso para nosotros es fácil porque lo vivimos diariamente, pero describe muy bien Santander en verano. Describe muy bien Santander en verano. Creo que contribuye de una manera muy eficiente y decisiva a que las personas que lean el libro vean lo que es Santander en verano. Pues bien, lo único que me disgusta es que he leído hoy en el diario que Manolo no va a volver a escribir. No me lo creo. No. Te vas a jubilar, según has dicho, tienes tiempo, has demostrado ya que sabes hacerlo, lo que no puedes hacer es llevar a la jatabola esa promesa. Tienes que hacer, tienes que seguir escribiendo. Bien, pues Peter Colliton, que va a aparecer por la sala, como digo, de un momento a otro, es el autor de la novela, es un pianista inglés que aparece por aquí, que viene con unas chanclas y que pasa demasiado rato en la playa. Los pianistas, por desgracia, Magui lo sabe mejor, no tienen tanto tiempo libre como para ir a la playa estando en el concurso de piano, pero bueno. Peter Colliton sí que va a la playa de Sardinero, conoce a una cántabra, no, conoce a una madrileña que veranea en Cantabria y acaban casándose o acaban yéndose a vivir juntos en Inglaterra. No cuento más de nada. Quiero decir que la trama se desarrolla precisamente en ese contexto. Y creo que con esto pues hago la presentación que tenía que hacer, que como digo es un honor y un placer hacerlo. Les dejo en manos y en la palabra de Manolo Castro, que va también a dirigirse a ustedes. Después escucharemos a Madrid, como también ha dicho Manuel Ángel, y finalmente habrá un coloquio para que participen todos aquellos que quieran participar. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Buenas tardes, gracias Luis, gracias Manuel Ángel por acompañarme. Con Luis Arriga, efectivamente, comparto experiencias comunes. Estudiamos en la Complutense hace unos cuantos años ya, han pasado décadas, a finales de la dictadura, principios de la transición, calculo yo, y hemos venido ejerciendo la abogacía en esta ciudad durante todos estos años. Además, somos aficionados a la música clásica, yo siempre te veo en los conciertos, en estos eventos, siempre te veo por ahí. Y me acuerdo del inicio de mi actuación como abogado laboralista aquí, en mis inicios, cuando estábamos en los estrados de la magistratura de trabajo número uno en el Paseo de Castelar, con Javier Sánchez Pego, de magistrado titular. Fue un honor para mí que lo acepté y un honor que estés acompañándome a mí en este acto. Me honra también estar acompañado de Manuel Ángel Castañeda, que preside esta institución del Ateneo, que aporta y ha aportado durante más de 100 años todo lo que está en el mundo de la cultura. Es un foro de difusión de la cultura y de pensamiento en la máxima expresión de su pluralidad. Y eso es
un valor inconmensurable en estos tiempos. Mi agradecimiento a todos los presentes y en ese acto en el que voy a conocer mi novela, La razón más, mi novela que escribí, como decía, escribí en los momentos más duros del encierro obligado por la pandemia del COVID-19. Elegí este título elegí el título de la novela con muchas dudas, porque claro, es una trama de intriga y amor por medio, el verano santanderino, que alude también Luis, y no era fácil elegir un título, pero por eso me decidí por El abrazo del mar, porque la trama de los hechos que tienen lugar se produce en la ciudad de Santander, pero además en zonas abrazadas por el mar, como es el Palacio de Festivales, como es la Universidad Internacional Núñez Pelayo y como es también la playa de la Madalena. Es en esta playa donde tiene lugar el primer encuentro casual entre los dos protagonistas de la historia de amor que se inicia en este relato. Aunque cuando llegase la fecha de la jubilación pensaba dedicar parte del tiempo a escribir por afición pura, no por vender ni por editar ni por nada de eso. El hecho de que viniese la pandemia me adelantó esta ficción y os puedo asegurar que los interminables días que pasaron durante esta pandemia pasaron en mí mucho más rápido mientras me dedicaba a escribir este relato y fue mucho más grato el transcurso de este tiempo mientras escribía esta novela que os presento. Como decía Luis, los abogados somos un poco escritores, nosotros no nos dedicamos solo a argumentar el derecho, a fundamentar, a citar códigos, citar leyes. Escribimos historias que nos cuentan a nosotros en nuestro despacho, que son historias reales y que a nosotros nos cuentan y que tenemos que relatar y que tenemos que contar en los conflictos y en los procedimientos que damos inicio o de los que somos parte interesada. En cambio, todo cuanto pasa en la novela es producto de mi imaginación. A la vez que pretende servir de ameno entretenimiento a quienes dedican parte de su tiempo al hábito de la lectura. Como afirmó Stefan Zweig en su novela Mendel de los libros se escriben para unir por encima del propio aliento a los seres humanos y así defendernos del inexorable regreso de toda existencia, cual son la fugacidad y el olvido. Una vez terminó el encierro, yo tenía la novela medio empezada, y me sentí en la obligación de acabar la trama que tenía lugar y me vi forzado, obligado a acabar eso que no podía, no me permitía, yo mi mente no me permitía dejar eso, tenía que acabar. La historia parte de un acontecimiento musical, como ha dicho Luis también, y es en ese entorno donde se desarrolla la trama de la novela. Se trata de un evento de gran repercusión a nivel mundial, el concurso internacional de Peña Paloma Sí. Posiblemente, vamos, estoy casi seguro, no me equivoco al decirlo, es un evento de primer orden y está al mismo nivel que el concurso de Arthur Rubinstein en Tel Aviv o el concurso Frédéric Chopin que se celebra en Varsovia. Después estaría o en el mismo nivel interpretativo y artístico el concurso Paloma o sí. En la edición del concurso del año 2005, cuando acudí a media tarde a la sala de Pereda a escuchar uno de los recitales iniciales del concurso, caminaba delante un joven en camiseta, bañador y chanclas. Bueno, pues este joven entró por la puerta de abajo y bueno, yo me metí en la sala Pereda. Y luego este chico, ya con otro atuendo muy distinto, comenzó a interpretar su recital de piano, recital brillantísimo. Y luego, días después, este joven pianista alemán, que se llama Herbert Schuss, no sé si lo he pronunciado bien, obtuvo el segundo premio con el concierto Emperador ese año en la final de este concurso. A mí ver a este joven que llegaba desde la playa, en bañador, y que se ponía el término de pianista y tocaba con mucha brillantez su recital, me dio que pensar, digo, no piensa que todos estos pianistas que vienen aquí y que están en un evento de primerísimo nivel interpretativo que les obliga a estar en tensión, a estar, en fin, dedicados a esto, pues bueno, me sorprendió que viniera de la playa, la verdad, y me quedé eso grabado como detalle interesante. Estos 20 pianistas que llegan, que vienen a la fase final del concurso, sin duda
no se dedican solo a interpretar, no se dedican solo a ensayar, sino que yo estoy convencido, y así tiene que ser, que entre ellos surge una relación interpersonal, una relación personal que trasciende al hecho mismo de su participación. No podemos olvidar que los que triunfan, es decir, que obtienen el premio, pasa de ser un aficionado o un pianista a ser un pianista de reconocido prestigio. Ya va a ser un pianista que tiene un reconocimiento mundial, que tiene garantizados una serie de conciertos en por todo el mundo, y eso le va a abrir todas las puertas para ser un pianista y un artista de primer orden. Y por eso es mucho lo que se juegan estos pianistas cuando llegan a esta ciudad, cuando vienen a este concurso. Aunque tras la reciente y exitosa 20ª edición, después de 50 años, hemos conocido la noticia de la despedida de la creadora y mecenas, doña Paloma Masip, y también del final de este evento, que periódicamente ha tenido lugar en Santander durante todos estos años, todos anhelamos que este evento continúe. Todos queríamos, quisiéramos que esto, las administraciones públicas, las autoridades, los patrocinadores, se pusieran de acuerdo y coordinasen algo para que esto continúe con un formato similar, con un perfil similar, pero que no caiga esto en el olvido, y que no caiga esto en la inacción, que yo creo que eso sería un error, el dejar que esto no continuara en su etapa, que se inició hace 50 años, pero que debería seguir, en mi opinión, durante muchos años. Tuve el privilegio, además, durante todos estos años que presencié estos conciertos, de estar acompañado por mi buen amigo Rafael de la Sierra, hoy desaparecido, con quien compartía esta afición a la música clásica, que es la música de siempre. La experiencia de haber estado en tantos conciertos de este concurso, han actuado como agentes en la creación de esta obra. Y esto me recuerda a Nier, ¿no? La reciente Premio Nobel de Literatura, para quien el hecho de haber vivido algo, sea lo que sea, da el derecho imprescriptible a escribir sobre ello. No existe una verdad infalible, decía esta comprometida escritora francesa, aunque en un contexto muy distinto. Volviendo a los efectos intrínsecos de este mundo peculiar que crean que los jóvenes intérpretes durante su estancia en el desarrollo de la competición, constituye un hecho singular que tenga lugar en un entorno ideal, en una época del año de especial interés para cualquiera, como es el verano santanderino. Los concursantes, además de ser grandes intérpretes de piano, son personas que vienen de todos los rincones del mundo y con total probabilidad quedan enamorados de la ciudad y de otros lugares de Cantabria. Esto mismo sucede a tantos otros visitantes que vienen todos los años, y como me sucedió a mí hace más de 40 años cuando llegué a esta ciudad. No podemos olvidar, además, que los jóvenes participantes del concurso internacional son personas de carne y hueso y están sometidos a una gran tensión durante las jornadas de la fase final. Y no cabe excluir que tengan situaciones de conflicto entre algunos de ellos, como surge tantas veces en las relaciones humanas en cualquiera de sus ámbitos, incluso entre quienes son partícipes de un acontecimiento musical de primer orden, como se te mencionó. Aunque la música despierta sentimientos filantrópicos de la gente, eso es entre los oyentes. Los oyentes o escuchamos una melodía y nos quedamos entusiasmados por un concierto, pero luego somos personas humanas. Y aquí lo que ocurre es que en el concurso internacional de piano, una competición en la que se juegan mucho los participantes, en las que a medida que avanza las fases de iniciales hasta la final, crecen las emociones, la tensión y la ilusión ante el posible triunfo de quienes esperanzados van superando las pruebas hacia la final. En esa historia de ficción, uno de los concursantes, Peter Collington, al que aludía Luz de Venga, es víctima de un brutal acoso anónimo que está surgiendo, que está teniendo lugar en el entorno de este concurso. En la segunda parte de la narración, siempre siguiendo el hilo narrativo, ya el protagonista pasa a ser un abogado, que recibe un encargo profesional para defender los intereses de la víctima en este asunto. Pero el abogado poco puede hacer desde el punto de vista profesional en estas fases iniciales, porque se declara el secreto de las actuaciones, el secreto sumario de las actuaciones,
está en juego también el prestigio de toda la competición del concurso. Es decir, no puede trascender en absoluto todo esto que está teniendo lugar y que es un acontecimiento musical de primer orden, insisto. Y, por lo tanto, el abogado poco puede hacer desde el punto de vista profesional. No puede dar un resultado práctico, su trabajo no puede tener un resultado práctico en sus clientes. No obstante, sí que surge una empatía entre la víctima y sus familiares y surge una relación personal que también es interesante en la trama de la novela. El libro no pretende escudriñar entre las profundidades de los grandes desajustes que muestran una y otra vez la mente humana. Eso es materia reservada a los estudiosos de la psiquiatría y del psicoanálisis. Pero sí que tienen protagonismo la envidia y sus consecuencias. Son innumerables las tragedias que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. Los abogados, muy lo saben, somos testigos de historias y de conflictos que tienen solamente un agente que lo causa, que es la envidia. Es decir, no hay un interés específico económico, ¿no? Hay, por pura envidia, hay situaciones que son realmente difíciles de comprender, pero que son así, y hay gente que actúa por envidia en lugar de su propio beneficio o su propio interés personal. En mi caso, he preferido, yo prefiero permanecer en este mundo como fue el deseo de San Luis de León, ni envidiado ni envidioso. Vivimos tiempos difíciles y hemos de actuar primero con optimismo en tales situaciones y también con prudencia, tratando de saborear los buenos momentos y disfrutando de todo aquello que nos ofrece la vida, que es mucho. Y precisamente la música nos proporciona esos momentos en los que uno puede sentirse feliz dentro de este mundo inquietante. No sé cuál será el final de la discusión de esta obra. La verdad es que no he hecho cálculos, no sé cómo va a acabar esta discusión y si va a terminar conociendo a mucha gente, leyendo a mucha gente. Me gustaría que los aquí presentes, alguno más que tenga noticia de su publicación, pudierais leerla y paséis un rato agradable en su lectura. Y para terminar, quisiera agradecer a mi familia, que me animó a hacer de esta obra algo que pudieran leer otros, y lo que llevé a cabo por las circunstancias no quedase en un manuscrito inédito, es decir, ni siquiera olvidado. Si por mí solo hubiera sido, esta obra hubiera quedado en el ordenador, en el disco duro del ordenador, y no hubiera tenido salida ni ninguna clase de difusión. Y me hubiera servido solamente como pasatiempos grato durante el tiempo que he dedicado a la música. Gracias de todo corazón, de nuevo a los presentes. Ya los dejo con la profesora y pianista María Obeid, a quien agradezco su aportación para hacer este acto más ameno, con lo que nos va a ofrecer a continuación, que son obras que están relacionadas con dos también protagonistas destacados de este relato, como son la música y el mar. Adelante, María.